Ma'alokin, que en maya quiere decir buenos días. Así es, estimados alumnos. El día de hoy vamos a ver la multiplicación maya. Y espero que podamos aprender más acerca de cómo empleaban las matemáticas estas personas. Y esto te va a poder servir a lo largo de tu vida. ¡Vamos al video! En esta mañana vamos a poder ver el sistema maya de multiplicación. Una forma diferente de multiplicar. Para empezar vamos a hacer 3 por 2 igual a guac. Vamos a poder comprender cómo los mayas utilizaban esta forma de multiplicar. Primero dibujaremos las líneas que van a representar las unidades. En este caso voy a dibujar primero las 3 unidades del lado izquierdo. Ahí las tenemos ya. Ahora pasaremos a dibujar las siguientes 2 unidades, que son el número que está del lado derecho, que es el número 2. Dibujamos las 2 unidades. Después de haber dibujado estas 2 unidades, ya se habrán cruzado las líneas. Vamos a contar cuántos cruces hay entre las líneas para poder obtener ya el resultado. Y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo cual el resultado de esta multiplicación en el sistema maya es 6. Pasaremos ahora a otra multiplicación, 21 por 12. Seguimos haciendo el mismo procedimiento, dibujando primero el 21, primero las 2 decenas y después la unidad para formar el número 21. Haremos lo consecuente con el número 12, que está formado por una decena y 2 unidades. Cuando hayamos dibujado la decena y las 2 unidades, nosotros nos vamos a poder dar cuenta de que nuevamente tenemos cruces que son los puntos que nos van a dar el resultado. Vamos a ir contando los cruces. Vamos a encerrar en un círculo y contamos 1, 2. Por lo tanto, ahí sería el número 2 como resultado. Ahora vamos a hacer la sumatoria de los cruces que están en la parte del medio, que los voy a encerrar con color verde. Vamos a contar cuántos cruces hay. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, en esta parte el número sería 5. Y vamos a contar el último cruce, que es el que está del lado izquierdo. Lo encerramos también para poder contarlo. Aquí en este caso color morado, contamos 1 y 2 y ahí estaría ya el resultado final, 252. De esta manera tan sencilla es como se hace. Ahora por último vamos a multiplicar 32 por 23, haciendo el mismo procedimiento. Primero con el número 32, vamos a dibujar las 3 decenas primero, que representarían el número 30. Y después vamos a dibujar más abajo las 2 unidades para ya formar el número 32, que sería la primera parte de la multiplicación. Después, consecuentemente, vamos a dibujar las líneas que le corresponden al 23, que está formado por 2 decenas y también está formado por 3 unidades. Entonces, 2 decenas es 20 y 3 unidades 3. 20 más 3 es el 23. Y se vuelven a formar cruces. Vamos a encerrar en un pequeño círculo. Y vamos a contar cuántos cruces hay en esa parte. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí sería el número 6. Pasaremos ahora a la parte del medio de los cruces. Los encerramos en este caso con color amarillo. Vamos a volver a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos a escribir el número 3 y llevamos 1, que eso debe ser muy importante al final para contarlo. Encerraremos por último los cruces que están en color naranja. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una que llevamos 7. Resultado final para esta multiplicación sería el número 736. De esta manera habremos terminado la multiplicación. Eso sería todo por el día de hoy. No me queda más que despedirme con la palabra maya Kaji Iktesh Hathut, que quiere decir hasta luego. Y como saben, yo siempre les deseo que pasen muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Y nos estaremos viendo en el próximo video que subiré el día de mañana.